Hola, amigas y amigos. Yo soy Marcos Ordóñez y esto es Comics 21. Hoy se suman al camino de este canal los amigos Aitor Marcet y Jonathan Contreras. Ellos realizaron en 2014 el espléndido documental Los cómics de Tutén. Para preparar su trabajo, realizaron entrevistas a un grupo de personalidades relacionadas con Selecciones Ilustradas y con Tutén Editor. Esas entrevistas, ahora en su versión íntegra, las van a dar a conocer a través de Comics 21, lo cual nos alegra enormemente. Hoy empezaremos escuchando al artista Alfonso Azpiri, fallecido en 2017. Aitor Marcet conoció al dibujante en un salón del manga y 2 años después lo entrevistaron en casa de Jonathan Contreras, que es un gran fan del artista madrileño. Alfonso Azpiri debutó en la revista Trinca en 1971. Trabajó muchos años para Inglaterra e Italia. En 1979 nace su serie Lorna y su robot. Trabaja para Norma y para Tutén. A finales de los 80 crea su otro personaje emblemático, Mott, en las páginas del suplemento infantil del diario El País. Azpiri también es muy conocido por su gran cantidad de ilustraciones para videojuegos. Pues yo creo que como todos los dibujantes de aquella época, de puñetera casualidad, ¿no? De algo que nos gustaba desde pequeños. Yo cuando era pequeño pues vivía del mundo de los tebeos, ¿no? Mi mayor pasión era que me dieran la pequeña paga que te daban, que era muy poquito dinero, pero que con ese dinerito podías comprarte un tebeo, ¿no? Y cuando ya tenías que comprar 2 tebeos la cosa se complicaba. Yo recuerdo que estaba estudiando música con 10 años, y antes de 10 años, y tenía que ir en Madrid de 4 caminos a Atocha, que hay un montón de kilómetros, un trayecto enorme, me daban para ir al tranvía y iba 3 veces en semana. Entonces lo que hacía es que me iba andando y subía andando todos aquellos kilómetros, siendo pequeño, me ahorraba el dinero del tranvía y con ese dinero me podía comprar algún tebeo más y alguna pintura o material de dibujo que me gustaba de alguna manera, ¿no? Entonces empecé de esa manera, ¿no? Creo que empecé a dibujar cómics porque realmente lo que me gustaba era hacer cómics, tebeos, dibujar. Yo la primera historia que recuerdo que hice, debía tener 7 años posiblemente, fue una historia del FBI, que copié directamente de Luis Bermejo, al cual he conocido, vamos, ya le conocí en Barcelona, pero ahora en Barcelona hace 15 días me dio una placa, me la entregó personalmente y le dije que me dedicara a un teatro del FBI porque era una de las grandes pasiones que tenía yo por ese hombre, ¿no? Y creo que toda esa generación no hemos aprendido a dibujar en ninguna parte. Vivíamos un poco del mundo del cómics. Carlos Jiménez es dibujante del cómic gracias al Cachorro. Yo he sido dibujante del cómic gracias a Luis Bermejo. Yo creo que en el fondo vivíamos un poco esa sensación infantil que queríamos hacer algo de este tipo, ¿no? Y es lo que hemos conseguido, esa oportunidad de poder dedicarnos a algo que sí nos ha gustado siempre. Yo realmente sí he tenido bastantes influencias de los dibujantes, a todos los dibujantes que al no ser de creación propia, de no haber estudiado en ninguna parte, vivíamos un poco de lo que los demás dibujaban, de lo que veíamos, lo que caía en nuestras manos. Yo, por ejemplo, influencias sí he tenido. Yo soy un poco dibujante de cómics ya más seriamente cuando yo veo, conozco a Esteban Maroto y a Henry Sioy, la obra de Henry Sioy y de Maroto, ¿no? Vi que el cómics había un cómics para adultos, no era ya las hazañas bélicas ni el tebeo pequeño, el tebeo de consumo diario, ¿no? De semanal. Había un producto que era más artístico, ¿no? Y entonces ya empecé a hacer mis cositas, mis pinitos. Influencias he tenido por Esteban Maroto, de Henry Sioy, de Víctor de la Fuente, muchísimos. Además, Víctor de la Fuente, yo tuve la suerte de ser amigo suyo, perdón.
y me ayudó muchísimo la profesión, me enseñó muchísimos trucos, la manera de narrar, la manera de muchas cosas lo aprendí con él, aparte de algunas cosas que las he aprendido por mí solo, ¿no? Entonces sí, he tenido influencia en muchos dibujantes. Yo creo que todos los dibujantes de esa época, en especial de esa época, y creo que sigue siendo igual ahora, siempre hay influencias, ¿no? De influencias de otros autores, ¿no? Creo que han marcado, ha habido autores en el mundo que han marcado mucho, Fraceta, hasta las portadas de Fraceta, pues han marcado mucho a muchos pintores, muchos dibujantes, muchos ilustradores, ¿no? Cada autor pues tiene referencias a unos y a otros, ¿no? Entonces yo creo que he sido un poco camaleón de todos ellos, ¿no? He captado una parte de uno que me interesaba, otra parte de otro. Y yo creo que el trabajo ya diario, porque yo he cogido la personalidad con el dibujo ya bien avanzado el trabajo, ¿no? Y creo que eso es lo que te va haciendo crear tu propia personalidad, ¿no? Tu propia manera de hacer los cómics. Bueno, esto, como siempre las cosas, los personajes que yo he hecho han sido siempre por casualidad, ¿no? Yo estoy trabajando para Italia, tuve 6 años trabajando haciendo erotismo, de pasar de no saber dibujar chicas a empezar a saber cómo eran, ya tener un conocimiento de que era una mujer, ya estaba bien, ya era mayorcito, ya tenía que saber cómo eran las mujeres, ¿no? Y bueno, pues llevaba esa práctica, ¿no? Y entonces la época que murió Franco, pues hubo en España una apertura enorme, vamos, una apertura que es lo que pasa siempre, no había pasado por los kioscos y aquello parecía un puticlub, vamos, no había revista que no se prestara, que fuera la revista que hubiera una teta en la portada, ¿no? Entonces había muchas revistas, se hizo muchas cosas para de erotismo, y una vez recibí una llamada de a través de Norma, de Rafa Martínez, para crear un personaje para una revista que se llamaba Mastia, que ya serían 4 páginas encartadas, que me parece que Maroto también hizo cosas y todo, estaba Maroto hizo cosas para ello, no historietas, pero ilustraciones hizo Maroto para Mastia. Y bueno, sería encartar en las 4 páginas finales al estilo de Playboy, un poco pensando en Little Fanny, y pensaron que hiciera un personaje, que creara un personaje para hacerlo. ¿Qué pasa? Unido a fuerzas que a mí lo que más me gustaba, el erotismo que tenía la práctica, venía de Italia, y la ciencia ficción que me divertía muchísimo y que llevaba y lo que más me ha gustado hacer, ¿no? Uní las dos cosas y nació Lorna, ¿no? Nació Lorna, tampoco le di mucha importancia, se empezaron a publicar en la revista, luego se hizo el libro, el primer libro, luego el segundo. Y luego estuve muchos años, y estuve por lo menos 4 años sin hacer más Lorna, hasta que hice Moon's Club a color. Y bueno, ya empecé a retomar otra vez el asunto y se ha convertido en un personaje. Ya tengo 9 libros, con el que he sacado ahora con Planeta, es el 9º, y tengo que hacer por lo menos 2 más. Como mínimo, o sea que el personaje seguirá. Sí, yo creo que sí, y mucho. Yo siempre lo he comentado, cuando el país apostó con el pequeño país, era un producto para niños, pero ese niño es el producto del futuro lector, de tanto de cómics como de periódicos como lector. Yo creo que al niño hay que darle el cómics desde pequeño. Yo tengo a mi nieta con 4 años y 5 años, me robaba los tebeos de Lorna y se los metía en el cochecito abajo. Y yo le decía, no, ese no, hija, léete el mote. Y decía, no, este me gusta. Y un día la profesora llamó a mi hija diciendo, oye, ¿qué le pasa a tu hija? Y está desnudo por aquí dando saltos por de banco en banco, y dice que es Lorna. ¿Y qué es eso? Y bueno, yo pienso que los niños tienen que leer cómics, y pienso que los medios de comunicación. En este país no ha habido tradición tampoco en la prensa. La prensa es muy importante, como en Estados Unidos, todavía ver los periódicos, yo ahora que están, cuando estuve en San Francisco, esos periódicos, da gusto ver las páginas de historieta, ves todo lo que hay, ¿no? Es encantador. Pienso que no había esa tradición, no había una tradición de cómics. Hubo una tradición muy importante al principio, con la época de pues eso, el cachorro, Capitán Troll y todo eso, que se vendían muchos cómics, pero aquello se perdió. Siempre se ha creído que el cómic es una cosa infantil. Ah, ¿qué haces? Cómic, lees cómic, pues es una baratija. Lee libros buenos, ¿no? Lee libros de economía, que son mucho más interesantes, lo que te devora en la cabeza y el coco, ¿no? Yo pienso que tiene que haber de todo. Yo empecé a leer novelas de Salgari muy jovencito, de Julio Verne, y pasé a Salgari, de Salgari a otro, de otro a otro, de otro a otro. Si es promocionar un poco la lectura, y que si queremos hacer algo por el mundo del cómics, creo que es muy importante que ese medio, que es la prensa, entre dentro de ese mundo, aunque sea infantil o para adultos, que se puede hacer también para adultos en prensa. Pero ¿cuántas historietas te encuentras tú en prensa? Encuentras poquísimas cosas contadas con... Y el pequeño país apostó fuerte, pero claro, cuando vienen las crisis, lo primero que quitan es la época de los dibujantes, ¿no? Hay muchas más cosas que yo quitaría antes de un plumazo y dejaría a los dibujantes, pero no, el pensamiento es que lo... No, es que no te veo. Ese pensamiento que te veo. Todavía hay gente que dice, pero tú les te veo.
Sí. Como dice, está leyendo el TVO, ya es muy mayor para leer el TVO, ¿no? Y eso cuando eres niño. Yo pienso que es una equivocación, ¿no? Hay TVOs que están comparables hoy día con grandes novelas, vamos. Y dibujantes que dibujan y administran esas historias como verdaderas obras maestras. El cómic está mucho entre el cine y la literatura, ¿no? Es un medio de expresión, evidentemente, y lo que queremos es expresar lo que queremos contar con cualquier otro medio de comunicación. Así que pienso que sí que es importante esa baja que se produce en el mundo de los periódicos, la prensa y los medios de comunicación. Bueno, pues la verdad es que yo prácticamente las cosas que han tenido éxito en mi vida de personajes nunca me las he creído. O sea, no, ni realmente yo cuando me avisaron para hacer Monje no quería ni hacerlo. Entonces, bueno, pues un personaje que funcionó, además me sorprendió. Yo creo que fue el enfoque que le dimos, fue importante. Yo cuando hice Mod, creé Mod, y el país me dijo, tienes que hacer dos páginas toda la semana. Y dije, yo no puedo hacer un guión y dibujar dos páginas a la semana. Entonces buscamos un guionista, me dieron varias ofertas, y entre ellas la de Nacho es la que más me interesó para hacer. Cogió muy bien al personaje lo que yo quería hacer. Y hicimos la historia. Entonces el éxito de Mod, aparte de que estaba en un medio de comunicación que se vendían muchísimos ejemplares todas las semanas, es que la sorpresa es que escribían gente, escribían niños, pero escribían viejecitos de 80 años, me escribían cartas diciendo que Mod les encantaba, que era una delicia. Entonces aquello se convirtió en un éxito. Yo me acuerdo de la Feria del Libro, cuando sacaron el libro número de Mod, era de Altea, pues coincidía con la Feria del Libro y nos invitaron a ir a firmar unos cuantos. No, ellos no, Altea no. Altea no tenía, están en la Feria del Libro, pero nos invitó. Fue un chaval de una librería de Madrid, que dijo, oye, vamos a poner ahí lo de Mod y firmamos unos ejemplares. Y cuando fuimos a firmar, o sea, mis hijas fueron a buscarme y no me encontraba. Porque, claro, en el sitio que más tumulto había, no se esperaba que estaba su padre firmando al otro lado. Pero se formó un pollo, unas ventas alucinantes. El de la librería estaba como loco, se fue con el camión a cargar más libros, se fue buscando por todo Madrid. Vendimos ejemplares y al día siguiente, al día dijo, mañana con nosotros. Porque vieron que era un éxito, ¿no? Y la verdad es que se vendió muy bien, muy bien. Los libros de Mod fueron un éxito tremendo, ¿no? Y se alcanzaron la venta de los 5 libros que se hicieron, los 150.000 ejemplares, que en aquella época, en vez de 150.000 ejemplares, era un éxito. Y todavía no estaba hecha la serie de dibujos animados. Pero funcionó muy bien Mod. Yo no había creído nunca en él. Vamos, de hecho no quería ni hacerlo, pero mira, funciona, nunca sabes lo que puede funcionar.